Partido Acción Nacional en Puebla ofrece 10 pesos por cada firma recabada para la consulta nacional sobre el salario digno, por lo que el Comité Directivo Estatal, a cargo de Rafael Micalco, gastará al menos 250 mil pesos. El panista juvenil Jesús Espina Chaín recluta personas para llenar formularios de 10 firmas que son pagados en 100 pesos, con la finalidad de que el partido en el Estado cumpla con la meta prometida de recabar 25 mil signas para el proyecto nacional. El pasado 12 de agosto, a través de su cuenta en la red social de Facebook, Jesús Espina, primo del magistrado y operador morenovallista Roberto Grajales, colocó un anuncio bajo el título Ofrezco Trabajo Discreto, en el que prometió a los interesados ganar alrededor de 500 pesos diarios. Uno de los colaboradores de Central contactó a Espina Chaín vía telefónica con el pretexto de estar interesado en el ofrecimiento, y el miembro de Acción Juvenil informó que el trabajo consiste en recabar la mayor cantidad de firmas posibles para la consulta sobre el salario digno y ofreció pagar 10 pesos por cada firma recolectada, después de una validación de autenticidad, pues el formato exige a los firmantes entregar su número de credencial para votar. Bueno, hola, buenas tardes. Tengo una llamada perdida de usted. ¿Sí, Mateo? Sí, así es. ¿Quién habla? Habla Jesús Espina, de Orden de Estado de Puebla. Ah, perfecto. Es sobre el trabajo, ¿cierto? Sí. Ah, muy bien. Bueno, ¿de qué se trata, más o menos? Para darme una idea. Mire, estamos recolectando firmas para hacer la consulta ciudadana a favor del salario digno que está impulsando el gobernador Rafael Moreno Valle a nivel nacional, junto con el Partido de Acción Nacional. Ah, perfecto. Sería recolectar firmas. Yo estoy pagando 10 pesos por firma, 100 pesos por formato lleno de 10 firmas, perdón, o sea, 10 pesos por firma. Ok. No sé si te interese. Ah, pues suena muy bien, pero a ver si entendí. O sea, tengo que recolectar firmas sobre la consulta ciudadana que quiere impartir Moreno Valle, ¿cierto? Ajá, sí, así es. Ah, ok. Y entonces son 10 pesos por firma y si cumplo con, bueno, si cumplo con 10 firmas me darían 100 pesos, ¿cierto? Ajá, sí, y no hay un límite, o sea, son las que tú puedes, o sea, si me das 5 firmas, yo te pago 5 firmas, si me das 1000 firmas, yo te pago 1000 firmas. Ah, perfecto, okay. ¿Y el dinero me lo pagas tú o me lo deposita como el gobierno de Puebla o cómo es? El dinero te lo pago yo, hace cuando tú me entregas las firmas, yo las valido. Ajá. Y yo dos después, ya te pago. Ok, perfecto. Muy bien. Entonces, 10 pesos me dijo, ¿verdad? Sí. Ok, entonces, lo podría pensar un poquitín y te marco como en la tarde para confirmarte. Perfecto. Órale. ¿Me puedes repetir tu nombre? Es que se me olvida horrible, perdón. Ok, vale. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. De acuerdo con la página de internet habilitada por el PAN para la consulta, esta tiene el objetivo de exigir en el Congreso de la Unión una reforma a la Ley Federal del Trabajo para el incremento del salario mínimo. De forma institucional, Acción Nacional conmina a sus militantes para que de manera voluntaria recaben 10 firmas y las entreguen a su comité directivo estatal o municipal. En ningún momento se ofrece algún salario o dinero a cambio de estas firmas.